hay que estar a cuatro ojos. La gente del asilo anda preguntando por todo el barrio. ¿Está oyendo, princesita? A cuatro ojos y dispuesta a morder a quien venga con malas o dudosas intenciones. Besito, besito, besito. Mamá, mamá, papito, mamá. Vamos, mi niña, mamá. Mamá, mamá. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! 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 ¡Ya! Quédate aquí hasta que yo vuelva. ¡Ya voy! Buenas. Si yo tengo que volver al asilo, me mato. Isa, no dejes que me vuelvan a meter en ese infierno. No dejes que me separen de mis recuerdos. Vecina, no vuelvas a irte con tus primas para el campo. Tú puedes vivir conmigo y prestarle tu casa a ellas si no quieren estar solas. Yo quiero morir en mi casa, Isa. Y yo también, Angelina. La incluyeron entre los casos ambulatorios porque Isabel se comprometió a cuidarla por las noches. Pero aprueba. De acuerdo, muy bien. Pero mire, señora, yo también fui enfermera. Si quiere me puedo ponerla de por la noche y así no tiene que venir. Ese es mi trabajo, señora, y por eso me pagan. Además, si era enfermera, fue bastante irresponsable suspender el tratamiento, ¿sabe? Tiene razón. Pero, señor, no es para tanto. Yo nada más que me dejé de poner una. ¿Quiere un juguito? No. ¿Un poquito de agua? No se moleste, señora. No, si no es molestia, siéntese y en lo que canta un gallo se la traigo. No, usted sabe que es lo que pasa, que acaba de comer y estoy llenísima. Nos vemos por la mañana. Se queda un rato, señor. Angelina, yo tengo más pacientes por visitar. Usted es la primera. Nos vemos por la noche. ¿Por la noche? Déjeme de última. Así estará menos presionada con el tiempo. No me cierre, que hace un calor insoportable. Angelina, si tiene calor, ¿por qué no se va para allá atrás? Cualquiera viene, la empuja y la lleva a la mitad de la casa. Ese es el mejor de los casos. Ay, no. Ni que Dios lo quiera. Thank you.
vez que abro una puerta me encuentro con una sorpresa diferente. Me estaba cayendo el pelo a montones. Pero mi niña, si tú sabes que yo soy peluquera, parece que no soy yo. Los palos que nos da la vida hay que asumirlos, mija. Si la vida se arreglara lamentándonos y sufriendo, ahora mismo yo te ayudaba gritando. ¡Ay, qué lindo está usted hoy! ¿Está esperando al novio? ¿Qué cosas dices, muchacha? Lo que pasa es que siempre cuando me baño me arreglo. Bien, vamos a ponerle rápido la inyección. ¡Qué lindo está esto hoy! Es una verdadera belleza. ¿Usted cree que todo iba a ser soledad, enfermedad y suciedad? ¿Y quién le puso así esta casa de muñecas? Isabel Seño. Está tan escachado más que yo, aunque no lo parezca. Pero tampoco quiere que me lleve para allá. Que Dios lo quiera, para allá, para allá. ¿Sabe que me ha obligado a tener a la princesita en el patio? Y eso que esa perrita está aquí antes de nuestra era. Pero yo, con tal de que esté aquí, soy capaz de hacer lo que sea. Y la verdad es que yo entiendo, Isabel. Usted se extrema con esa perra. Isabel mañana va a limpiar este cuarto. Pero poco a poco, ¿no? Ella solo atiende dos casas. No me lo siga negando. Sé que fue usted la que hizo la limpieza. Que no, señor, que fue Isabel. Yo la ayudé un poquito. Acabo de hablar con Isabel ahora mismo, señora mía. Y sí, ella limpió este cuarto, pero es lo único que ha limpiado. Vieja chismosa, aduladora. Merece estar sola. Merece eso y mucho más. Y es más, aquí no la quiero. Yo puedo quitar el polvo o la telaraña, poner flores, pero yo no hice nada que pudiera perjudicarme. Usted sabe perfectamente que una caída a sus años es bastante peligrosa y estando sola mucho peor. Coopere, coopere porque la van a devolver al asilo. Yo no puedo vivir en el churri. Yo puedo cuidarme y todo lo que quiera, pero no me amenace. Yo de aquí nada más que salgo con los pies adelante para el cementerio. Yo no la estoy amenazando, Angelina. Si alguien ha tratado de comprenderla, de sobrellevarla y de ponerse en su lugar, esa soy yo. Su presencia aquí es bajo mi responsabilidad. Y para ser más exacta, es una irresponsabilidad de mi parte haber intercedido por usted. Muchas veces su comportamiento es abusivo. Y digo muchas veces por no decir que casi siempre. Se fajó con medio asilo y había que contar con los dedos de la mano las veces que tenía la razón. No me diga. Quien me quiere utilizar o chivar, le canto a las 40, a las 50 y las 100. Bueno, si quiere, de un concierto. Pero no puede hacer barbaridades. Peor es la falta de higiene. Y que se sepa, todo el que viene aquí, sea familiar, trabajador social y comparsa, vienen a ver qué se les pega o a quedarse con la casa. Y a mí nadie me hereda en vida. Miren, miren, si me lo han vendido todo, hasta un gran padre que era de mi padre. Todo, los muebles, los adornos, todo lo que era de mi familia. A mí me dejaron en pie porque nadie iba a cargar conmigo. Se lo voy a decir a la doctora. Si ella no quiere que yo me inyecte, que venga ella. Esta muchachita que me ha dado dos pinchazos. Angelina, el problema es que yo me puse muy nerviosa y además usted también se contrajo. ¿Contraerme? En primera, no tengo ni fuerzas para contraerme. Y en segunda, va siendo hora de que aprenda a enfrentarse a situaciones difíciles que muchas se va a encontrar en nuestra profesión. Es tan soberbia que si se entera que yo no estaba todo este tiempo con mi familia en el campo, me vira los cañones aunque tenga que volver para el asilo. Nosotras estábamos permanentes en el hospital. No sabíamos con lo que ella estaba pasando. La dejamos bien. ¿Usted me entiende, señor? Yo la entiendo perfectamente, Isabel. A la que no acabo de entender es a ella. Hice un esfuerzo, la traté con dulzura, pero no, la bruja se montó en la escoba. Ella se da cuenta de todo porque era enfermera. Sabe por experiencia propia cuando las cosas se hacen mal o bien. Además que tiene un olfato. Sí, pero es que eso no le da ningún derecho a tratarme como lo hizo la momia de Tutankamón. Y mucho menos amenazarme. Tendrá mucho olfato, pero en esa casa había una peste. Esa viejita
no es la momia de Tutankamón, es el ángel de la cubre. Y tú lo sabes muy bien, Esther. Cuando la explosión del barco la cubre, ella socorrió a los heridos y trató de armar cuanto cadáver pudo porque había pedazos de hombre por todos lados. Y además, participó en los incendios del Encanto, del Polvorín de Cayo Cruz, de la fábrica de vinagre de Luyanó. Y también estuvo en Playa Girón, o yo sé yo. Estas son horas de llegar. Se escogió ser enfermera por embullo o porque no le quedó más remedio. Va siendo hora de rectificar. Un error en esta profesión puede ser fatal. Lo esencial es la sensibilidad, mi niña. Hay que hacer de tripas corazón y dejar a un lado los escrúpulos y las preferencias. Nadie sabe lo que le depara la vida. ¡Que me manden otra enfermera! ¡O no me inyecto más! No voy a dejar que me acaben a pinchazo una muchachita. Angelina. Ay, señor, perdóneme. ¡Ya voy a abrir! Angelina, mi reloj tiene las 9. Mira, lo que pasa es que yo estuve en el asilo y de verdad que se me hizo tarde. Yo no me di cuenta que se me estaba yendo el tiempo, ¿entiendes? Por eso llegué a esta hora. Ese reloj está parado, señor. Señor, ¿por qué no se embulle y almuerza conmigo? Cuando termine, sin apuro. Le voy a hacer un pollito que se va a chupar los dedos. A esto yo le digo arroz con tubo. Porque tubo pollo. Está hecho con un pedacito mínimo de pollo. Pues cocina mejor que mi abuela. Que eso es mucho decir. ¿Sí? Pues entonces le invito a almorzar el día 24. Los días significativos los paso conmigo. Así que va a ser invitada de honor. Vamos a ver qué invento para ese día. Digo, consigo. ¿En serio? Claro que en serio. Yo casi siempre hablo en serio. ¿Sí o sí? Señor, la voy a poner a prueba. Imagínese que esto es un supositorio. ¿Cómo lo pondría? Muy fácil, Angelina. ¿Quién no sabe poner un supositorio? Así. Error. Aunque sea más molesto, al revés, jamás se saldría. Aunque intentara salirse, no podría, porque la punta pincharía el esfínter y eso sería una contracción. Que ayudaría a su reintroducción. ¿Usted está segura de eso? ¿Cómo que me llamo Angelina? Bueno, eso a mí no me lo dieron en la carrera. Bueno, a ver, a lo mejor yo pasé despistada, lo pasé por alto. Hágalo como yo le digo y después hablamos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y cuando el diablo es viejo, imagínese. No habría sido buena enfermera, pero maldad tenía. Puedo escribir hasta un libro. Angelina, cuéntame algo de aquella época. Deja ver. Ya sé.
En el hospital de emergencia tuvimos una vez un caso de una niña con una apendicitis perforada. Le mandaron antibióticos. La madre se puso, figúrate. No tenía ni un kilo prieto partido por la mitad. ¿Y usted le compró los medicamentos? Yo no podía comprarle los medicamentos a todo el que lo necesitaba, cariño. En aquella época yo ganaba una miseria. Tenía un hijo y ya estaba divorciada. ¿Y entonces? Aproveché la visita del alcalde Nicolás Castellano, que fue al hospital a ver a un concejal. Y le presenté a la madre y le conté el estado desesperado en que estaba. Ay, qué suerte tuvo que el alcalde estuviera en el hospital, ¿verdad? Suerte. Ni caso nos hizo. Pero yo le conté el caso a Guido García Inclán, amigo mío, que dirigía en la COCO un programa todos los días a las 5 de la tarde. Él comentó el asunto e inmediatamente se presentaron varias farmacias donando todos los medicamentos que se necesitaban para salvar a la niña. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, ¿eh? La niña se salvó y yo me saqué el premio Gold. ¿La promovieron? ¡Me expulsaron! ¡Ay! ¿Tú sabes lo que era desafiar públicamente a un personaje tan importante? ¡Ay, Dios mío, Angelina! Es que con la pila de cucarachas que te hiciste no me quedó más remedio que hacerte esto. No, pero no importa, porque tú eres artista. Hay muchas artistas que se pelan así. ¿Tú eres profesora de violín? Oye, la directora de la escuela estuvo por aquí y dice que va a volver. Y ya yo no sé qué voy a decirle. No, yo voy a hablar con el médico para que me extienda el certificado. ¿Qué? Que todavía yo no puedo. ¡Yo no puedo! ¡Bravo! Pensé que era un disco, un vecino, no sé. Angelina, usted siempre me sorprende. ¿Le gustó? Me encantó. No me trate más de usted. ¿Quiere? Quiero. En su... tu familia, ¿hay alguien que se llame... Lai? ¿Lai? No. Lo que pasa es que cuando yo nací, dice mi mamá que yo era preciosa, preciosa. Y como Lai quiere decir bella. Todavía eres bella. ¿Tú sabes lo que quiere decir Angelina? No. Como ya en esta época nadie pone esos nombres, no sé. Pues mira, quiere decir niña, pura, mensajera de Dios. Pero además es la que da sin pedir nada a cambio. Bueno, pues le pega a cualquiera, hasta lo de niña. ¿No dicen que no hay nada más parecido a un niño que un viejo? Ay, Angelina, toca otra cosa. Te aclaro, yo no sé nada de ahora. No, de antes, de antes. En el asilo la comida es sancochada y sin sal, además de malísima. Ahí unos viejos se hacen pipi. Otros se hacen caca, están escleróticos, seniles. La dejaron quedarse mientras yo pueda ocuparme. O si encuentran a alguien que se quede con ella. Tú sabes que ella no es fácil. Ni difícil. A mí me votó. También me votó. Hasta cierto punto yo la comprendo. Bueno, mientras el palo va y viene, vamos a ver si puede librar. ¿Oíste? Que usted oiga. ¿Complacida? Sí. Angelina, qué bonito usted era. Ay, yo tuve 15 piñatas. Y este debe ser su hijo, ¿no? Con el que vamos a almorzar. Oye, tremendo pollo. Ya debe tener como 60 años, ¿verdad? Thank you.
Sí, estoy bien. Estoy bien, como siempre. No se preocupe, Mirando. ¿Y a usted le pasa algo? ¿Cómo no ha venido? Ay, señor, disculpe. No me había dado cuenta que ya había terminado el tratamiento. Disculpe si la he molestado. Hasta pronto, mija. Dele recuerdo a la doctora. Isabel, déjeme comer tranquila. Ay, de tranquilidad estamos aburridas, mija. Lo que hay es que romper la rutina. Y un novio. Nos está haciendo falta un novio. Bueno, mejor dicho, te hace falta volver con tu novio. Si usted sabe que se me van gases. Y cuando como es peor. Ay, y entre el sonidito y el olorcito, oye. No se haga, que le da asco. Comencé a comer aquí porque me di cuenta y usted no me dijo ni esta boca es mía. Ay, déjate de tragiquismo. Isabel, por favor, no siga con ese juego. ¡Ay, sí! Mire, yo sé que invadí su casa, su vida y su privacidad. ¡Sé que apesto! Si me doy asco yo misma, ¿qué puedo dejar para los demás? Ay, mía, si yo lo único que quería era levantarte el ánimo. ¡Vecina! Tú sabes que nada más tienes que llamar y yo voy para tu casa, vecina. El teléfono se quedó sin tono y le dije a Julia que me trajera. ¿Qué tanto protocolo? ¿Y cuál es la urgencia que no podías esperar a que yo te llevara la comida, Beth? Que necesito ver a la seño. La seño no ha venido más. Angelina, tú estás esclerótica. ¿Ya tú terminaste con las inyecciones? Ya lo sé, vecina. Entonces, llama a la chica, anda, a ver si viene un ratito. Oye, nos dijeron que me iban a dar seguimiento porque vivo sola. Deja ver, dijo un ciego y nunca vio. Y dale, vamos, que te voy a llevar para tu casa. De eso nada, monada. Comemos aquí. Si de mi casa estoy hasta el último pelo. Ay, vecina, a mí no, nunca me ha gustado el boniato, tú lo sabes. A su escopeta. Mamá le decía papá dulce. Y papá se lo echaba a los puercos. Voy a recoger algunas cosas para irnos cuando termine, vecina. Me ha hecho sufrir mucho. Me dejó en el medio del mar sin un palo donde agarrarme. Quédate tranquila. Poco me muero y nunca apareció. No apareció porque está enferma. Era lo único que me faltaba por oír. Vieja tapadora, hipócrita. Oye, estate tranquila que te va a dar un infarto. Además, necesito tomarte la presión. Si vuelves a coger otro vuelo, tú sabes las consecuencias mejor que nadie. Señor, es que la cosa no es exactamente como Angelina cree. Y tú debías de oír a Esther. ¡De eso nada, monada! ¡A esa señora, mira! ¡Ay, no grites tanto que se me raja la cabeza! ¡A callar su gallina! ¡Esta es mi casa! Y no voy a dejar que me vapuleen, que me vendan una cosa más, ni que me hereden en vida. ¡Aquí hago yo lo que me da la gana! Oye, si voy a atenderte, tengo derecho a exigirte. Y no voy a permitir que me mangonees. ¡La arreglo la pongo yo! ¡Ay, ay, ayúdame, gran poder de Dios! ¡Que esta vieja conflictiva se queda dueña del mundo! ¡Ya! ¡Cállense y dejen la gritería ya! Soy la dueña de esta casa. ¡Sí! Eres la dueña de la casa, pero necesitas de nosotras.
y no voy a dejar que me trates como un trapo. Oye, ya está bueno ya. O se tranquilizan o se tienen a las consecuencias. Voy a esperar a que te calmes para tomarte la presión. Isabel, te traje los supositorios para el estreñimiento. Ay, qué bueno, señor, porque hace días que no voy al baño. Quizás por eso me duele la cabeza y después me echa la culpa a mí. Angelina. Dale, que te voy a poner uno. Ay, faltaría más, señor. Ay, Isabel, si en el asilo esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, mija, gracias, porque la verdad es que con esta gordura ya no puedo ni abrocharme los zapatos. Acuérdate. ¿De qué se tiene que acordar? De nada, de nada. A mí hay que ponérmelo por la puntica, porque esta vieja es muy problemática y yo conozco su teoría sobre los supositorios. Problemática será tú, vieja ignorante. ¡Ay, ahora sí voy a llamar a la doctora o a la Seguridad Social! ¿En el cuarto o aquí? Blandito no va a haber quien te lo ponga. Se derrite con el calor de las manos. Oye, si se derrite, coge otro. Y si no, no me pone ninguno, pero al revés, no. Y delante de esta vieja menos, vamos para allá adentro. Porque esta vieja le gusta buscar problemas porque está loca. ¿Loca? Enfermera. Toda mi vida he sido enfermera. Vieja, ignorante. La ignorancia mata. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Coño, mi llora fue este! ¡Coño, caballero! ¿Qué le pasa? Angelina se puso como una fiera. Conmigo se puso igual. Sí, pero la soné. Yo debo estar pagando algo malo que hice en otra vida. No, estamos pagando lo que hicimos mal en esta. Cuando ella te botó, yo te recogí y te traje para acá. Cuando te dio el dolor, te llevé para el hospital. Cuando te operaron, yo con esta edad que tengo, solita te cuidé. Y cuando te dieron el alta, te recogí y te volví a traer para acá. Pero la desatendí a ella y se la llevaron para el asilo. ¿Qué vino? Ah, vino como siempre por venir. Ella no viene por venir. Mucho menos ahora. Bueno, vino a saber de ti. La pobre. Con el colesterol, la diabetes, la presión. Y lo que está pasando por culpa de nosotros. ¡Ay! ¿Qué pasa, Angelina? Que no se diga que usted es una mujer fuerte. Soy una mujer fuerte. Y además que no le gusta que le quiten lo mejor de ella.
Soy una mujer con fortaleza, niña, que demuestra su valor en medio del temor. Mira. Mentiras a Manolo. Si no quieres verlo más, se lo vas a tener que decir tú en su propia cara. Mírate en este espejo, muchacha, que un buen compañero siempre hace falta. Y no está en el doblar de la esquina. Bueno, te autorizaron porque en definitiva... Porque en definitiva, usted es tremenda resabiosa. Y es preferible prescindir de mi servicio que caer en boca suya. No, pedí vacaciones porque hay pocos viejitos en el asilo. Como la mayoría se han ido con sus familiares por el fin de año. Que por cierto, la mujer donde yo llamo a mi mamá me recordó que hoy es Nochebuena. Yo ni me acordaba de eso. Ni yo. ¿Qué te pasa? No recuerdo, mi niña. Me estaba acordando de un gran amigo mío. Un gran amigo. ¿Qué visiones son esas, muchacha? Quería decirle que cuando me muriera... Pero me demoré tanto que él murió primero. Pues le di esa misión a Esther. Y ya ves. Si está en mis manos. Angelina, yo tengo que ir a mi casa. ¿Tú me vas a dejar sola? Angelina, yo tengo compromisos. Ay, yo no sabía que tú tenías novio. ¿Él puede venir también y quedarse en el cuarto de Esther? No, yo no tengo novio. Lo que pasa es que tengo que ayudar a mi mamá a verla. Pero tú pediste vacaciones para estar conmigo. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Yo voy a la casa y regreso enseguida. Pero yo puedo ir contigo. Yo no me puedo quedar sola, yo no me siento bien. Angelina, yo voy a la casa, veo a mi familia, recojo un poco de cosas y enseguida estoy aquí. Pero podemos ir juntas y regresar. Mira, Angelina. A la puerta o a la larga, yo soy como Sherlock Holmes y lo descubro todo. Angelina, yo estoy viviendo en casa de una tía a la que todo le molesta. Ella no me cree que yo estoy trabajando, para ella me estoy quedando en casa de un tipo, un novio, no sé. ¿Pero qué le pasa a la vieja esa? Déjame hablar con ella. Todas las viejas somos iguales. Y tú verás que me la meto en un bolsillo o la meto en cintura. Mira, Angelina, yo no había querido decirte nada porque como tú ves enemigos y ves traidores por todas partes, mi casa se cayó por un derrumbe que hubo al lado. Mi familia está viviendo en un albergue. ¿Cómo no me dijiste nada, muchacha? ¿Pero para qué? ¿Para que creas que te estoy cuidando porque me quiero quedar con tu casa? Esta casa es grande y yo vivo sola. Todos pueden venir para acá. Angelina, yo no me puedo quedar permanente. Yo tengo que aprovechar estos días de vacaciones para ayudar con la construcción de la casa. Vamos a hacer una cosa.
Yo espero que venga tu hijo, que él se quede contigo hasta que yo llegue. Mi hijo no va a llegar. Yo como con él en el cementerio. Lo mataron en el año 57 con 18 años, cuando iba a misa a la parroquia del Rey. Quisieron hacerlo parecer un terrorista. Mentira. A mi hijo nunca le hubiera pasado por la cabeza poner una bomba en el estadio del Cerro, donde había tantos inocentes. Él lo mataron porque estaba contra el gobierno. Lo mataron esos hijos de... ¡Angelina! ¡Angelina, qué te pasa! ¡Angelina, mírame! Parece que pasó algo porque viene una doctora. Oh, esa doctora es del asilo. Si fuera algo grave, ya Lai nos hubiera mandado a buscar. Tengo una gana de estar en la casa, en mi cuarto, en mi escritorio. Ay, no lo tomes a mal, Isa. No, si yo no lo tomo a mal. Lo que vete quitando es idea de la cabeza, porque esa no da para atrás ni para coger impulso. Dicen que los padrinos son los segundos padres, pero a tu madrina eso se le olvidó hace mucho tiempo. Yo no he decidido arreglar ni pintar nada. Así que conforme trajeron todo eso, se lo van llevando. Y de paso se van ustedes. Esto no es una posada. Manolo, en casa de su familia, tiene un cuarto. Así que si piensan casarse, allá va eso. Oye, se fue la doctora. ¡No quiero verte más! ¡Vete! ¡Por el amor de Dios, Angelina, cálmate! ¡Angelina, cálmate, que te va a dar una cosa! ¡Que llamen a la policía para que saquen a la intrusa esta que se ha metido en mi casa! ¡Intrusa destino! ¡Mira, coño! ¡Vas a saber quién soy yo cuando te tengas cerca! ¡Traidora, zorra! ¡Todas son iguales! ¡Fuera de mi casa todas! ¡No quiero ninguna! ¡Fuera de mi casa! Este no apareció cuando me estaba muriendo. Y después dejó que me metieran en ese infierno. Angelina, por favor, cálmate. Por lo menos déjame hablar. Te oigo, a ver, te oigo. Mira, Esther te quiere como su propia madre. Mira, su madre, buena perla era su madre. ¿Y tú? Mosquita muerta, no te hagas la inocente. Que si te dejo te hubieras metido aquí también a campear por tu respeto. Bueno, a mí tú me dices lo que tú quieras, pero por lo menos dale a Esther la oportunidad de que te explique. ¿Pero explicar? ¿Explicar qué? Dejar que me pasara lo que me pasó no tiene explicación. Pero tú la botaste de la casa y le tiraste lo justo para la calle. Dirá que se quería ser la dueña de la casa y que me metió aquí a su marinovio. Y después, ¿por qué no apareció cuando me estaba muriendo? Porque tuvo un imprevisto. La niña tuvo un imprevisto. En el hospital por poco me muero. Y lo que vino después, ni hablar. En el asilo por poco sí me muero. Angelina, pero por lo menos óyela y después haces lo que te dé la gana. ¿Qué me puede decir ella que no me hayas dicho tú y que no sepa yo? Mira, fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa tú también. Estás de parte de ella. Como viste que conmigo la cañija tres trozos y que no me dejó pasar gato por liebre. A mí dime todo lo que te dé la gana. Pero yo no me voy a ir porque no te voy a dejar sola. Cuando tienda, me voy. Pero me voy. Gústele o no le guste. Esther tuvo muchos problemas y estaba confiada de que usted es competente. Ella estaba desesperada. Así que desesperada y yo competente. Mira qué competencia, que hasta me orino en la cama.
siento tan culpable. Tan culpable de todo lo que te ha pasado. A mí no me gustaba que estuviera dentro de la casa porque no me gustan los perros. Pero me duele que se haya muerto. Tú debías dejar que Esther vuelva. Me he dado cuenta que estoy perdiendo la memoria. ¿Qué es la memoria? Lo estoy perdiendo todo. Quisiera decirte que... ¿Qué? Es una suerte tenerte, vecina. Quisiera hacer un pacto contigo. Me acuerdo de las cenas que hacíamos en el cementerio todos los fines de año. ¿Qué tiempos aquellos? Éramos fuertes, ¿eh, Isabel? Podía ir todos los días a estar un rato conmigo. Y mira ahora, ni siquiera podemos resolver un problema. Angelita, ¿tú tienes algún problema? ¿Necesitas algo? ¿Qué tú dices, Isabel? Es que hace rato que me estás dando vuelta. Tanto tiempo en las buenas y las malas. Y ahora venís con misterios conmigo, que me he pasado contigo toda mi repuñetera vida. No, si yo me merezco esto y mucho más. Por haber puesto mi vida en función de la tuya desde que nació tu hijo. ¿Por qué no pudiste tener hijos? No seas malagradecida. Que yo no podía tener hijos, eso lo supimos después. A lo mejor por eso nunca pude retener un hombre a mi lado. Dice Lai que lo que tú tienes parece una isquemia. Y que no puedes quedarte sola. Y yo tengo que atender mi casa. Así que o te quedas con Esther o vuelves para el asilo. Ni una cosa ni la otra. Ese ultimátum es matarme. Quiero que te encargues de que me entierren con mi hijo. Suerte es que mi familia me ayuda, porque con todo este ajetreo estoy molida. Ay, gracias, Esther. Con todo este brete no me dio ni tiempo para desayunar. Tengo hambre. Ella me va a tener que venir. Fumabas tanto. Yo no te necesito, como tú a mí tampoco. Yo sé que no es suficiente con mi palabra y mi dolor. Estático.
Yo venía de buscar el pan y la vi cuando entró, pero ya yo no me meto más en eso. Mejor así. Que se acaban de decir todo lo que tienen que decirse. Es verdad. Y yo me voy a darle calor a mi nido. Todavía estoy que no bajo ni 2 kilos. Ay, mija, ni yo. Si tengo un dolor en este brazo, parece que de dormir de ese lado. ¿En serio? Uh-huh. A ver. Ay, vamos, Isabel. Que no se diga que usted es una mujer con mucha fortaleza, que ayuda a los demás, que vive sola. Ay, ¿y quién te dijo a ti que yo vivo sola, mijita? Yo vivo conmigo, señorita. Y van a tener que indemnizarme por lo que le ha aguantado a la vieja esa. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Hasta a mí me van a tener que indemnizar. Ya sabe, cualquier cosa me avisa. Sí. La fruta por el día es oro, por la tarde es plata, pero por la noche es una lata. Me las indicaron, vegetaria. Pero no te las indicaron a esta hora. Hazme caso, muchachita, déjala para mañana por la mañana. Yo no te engaño, pero tú a mí tampoco. Tú dejaste a Manolo después que te enfermaste, pero lo sigues queriendo. ¿Qué hombre se va a fijar en una mujer que siempre va a tener una tripa afuera y un olor a...? Bueno, eso habría que preguntárselo a él, ¿no te parece? No te metas en esto, por favor. Tú no mereces ningún favor mío. Ven acá, chica. ¿Cuánto no he pasado yo? ¿Y cuándo me has visto a mí lloriqueando por los rincones? Me mantuviste ajena de todo lo que te pasó para que yo no sufriera. Y pasé la de Caín. Fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Pero tú crees que yo no sufro ahora de verte a ti con ese lloriqueo y esa autocompasión? Felicidades y gracias.
Y ahora brindemos. ¿Por qué vamos a brindar? No sé, porque es que me la boca. No puedes tomar. Bueno, un poquito nada más. Vamos a brindar por la salud y la felicidad. Isa. Ya, ¿verdad? Sí, Isa, gracias. Mira, a ver, Angelina, si te gusta. Isa, Isa,